Empezamos hoy una serie nueva sobre el gnosticismo. Nos va a ocupar este tema, que es un tema importante, nos va a ocupar bastantes capítulos. Hoy vamos a empezar haciéndonos la pregunta qué es la gnosis para poder ir profundizando cada vez más en el tema y siguiendo la pista de este error, de esta, esta herejía, de este pensamiento filosófico extraviado. A lo, largo, a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. No quiero que penséis que este es un tema, es un tema árido, ¿eh? que es un tema académico, filosófico y por lo tanto aburrido. ¿no? Una simple elucubración conceptual sobre una herejía que nos pilla a nosotros muy lejana en el tiempo. Eh, muy alejada, por decirlo así, de los retos de la iglesia de, de nuestro tiempo. Al contrario, este tema es un tema importante, decía, un tema fundamental, un tema clave que nos hace entender por qué pasa lo que pasa y cuáles son los males del pensamiento moderno. Por eso vamos a ir al tema del gnosticismo y vamos a entrar en él, en él con profundidad. Precisamente lo que voy a intentar demostrar, es que el gnosticismo es, podríamos decir, como, como un río subterráneo que ha recorrido la historia desde sus orígenes hasta, hasta nuestros días y que emerge cada cierto tiempo a la superficie y que es el origen de los errores que hoy dominan a, a tantos dentro y fuera, y fuera de la Iglesia. Vamos a utilizar algunos textos que son fundamentales para, para abarcar este tema y que yo que considero muy, muy válidos y, y, que recomiendo, y que recomiendo a todos. En primer lugar, el padre Julio Menville, argentino, gran tomista, tiene una obra, entre otras, muy interesantes, pero tiene una obra que se titula «De la cábala al progresismo», eh, yo creo que para abarcar el tema del gnosticismo, la cábala no deja de ser otra cosa que la gnosis judía, pues para abarcar el tema del gnosticismo es necesario leer al padre Julio Menville. Es, es un libro potente, es un libro, un libro no fácil de, 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 de asumir, pero que es muy interesante tenerlo en cuenta. También me voy a servir de otro autor, Etienne Coubert quizá poco conocido en España, de hecho sus libros no han sido tra traducidos al, al castellano, yo los tengo en francés, La noce et le foi, La, la noce la, la y la fe, o, o La noce el l'ecumenisme, La, la noce y el ecumenismo, tiene varios libros sobre el tema y, y ha, profundizado, ha profundizado en este error y lo ha seguido a lo largo... De toda la historia de la filosofía y del pensamiento. Creo que es un autor, para aquellos que puedan leer en francés, muy, muy recomendable. Con el padre Julio Mainville hay que afirmar la importancia dramática del gnosticismo, partiendo, como él afirma, de que sólo existen dos metafísicas que han configurado. Dos cosmovisiones antagónicas de la historia y del mundo. Esas dos cosmovisiones han estado en liza constante durante toda la historia, como aquellas dos ciudades de, de San Agustín en la, en la Ciudad de Dios, una de sus obras más importantes. Es decir, dos cosmovisiones, la católica y la gnóstica. Él la llama la gnóstico-cabalística. La católica, que es la tradición recibida de Dios en tres economías, en tres momentos. Primero, oralmente, es la ley natural que recibió Adán, escrita a posteriori en la ley mosaica, ¿eh? que será aquella que recibió Moisés y que será este segundo momento. Y en tercer lugar, la evangélica, o la ley del amor. ¿eh? Esa que nos transmitió Jesucristo. ¿Eh? Tres economías, tres momentos en que se revela esta tradición cristiana. Hemos dicho: la oral o ley natural a Adán, la escrita o ley mosaica a Moisés, la evangélica, que nos transmiten los evangelios de Jesús. El más mmm, seguro expositor de esta tradición es, sin duda, para nosotros, Santo Tomás de Aquino. La otra tradición es la gnóstico-cabalística, ¿eh? que compila todos los errores paganos y que se encarna también en la apostasía del judaísmo, primero, con ese fariseísmo talmúdico y después cabalístico, ¿no? y luego incluso que también eh, parasita, eh, sobre todo en la época moderna, en el mundo moderno, al mismo cristianismo, incluso a la, a la teología católica bien vamos a ir viendo poco a poco cuando hablamos de metafísica hemos dicho dos metafísicas dos cosmovisiones de qué estamos hablando hemos de partir de, de esta clarificación no nos referimos a, a elucubraciones filosóficas abstrusas no de difícil seguimiento sino que hablamos como he dicho de dos cosmovisiones es decir de dos preguntas sobre el sentido de la existencia sobre el ser sobre la realidad toda sobre el universo es decir sobre su, su, su realidad el por qué el cómo el para qué de esta realidad que existe pregunta una pregunta a la cual se abre necesariamente el ser racional y espiritual se hace preguntas sobre el sentido de la existencia esto sería ¿eh? visión metafísica pues bien dos visiones metafísicas ¿Mm? bien al hablar de la gnosis, del gnosticismo, nos puede parecer que estamos hablando de un fenómeno, de un fenómeno antiguo, ¿eh? muy pretérito en el tiempo. Pues bien, fijaos, cosas como las invitaciones que nos hacen las sectas, como la cienciología o Nueva Acrópolis, a un conocimiento, a una sabiduría oculta que puede salvarnos de la oscuridad. Eso es gnosticismo. Las enseñanzas y prácticas de la nueva era, que hoy en día están muy de moda ¿eh? y que tienen mil ramificaciones, eso es también gnosticismo. Las modas de las espiritualidades orientalistas, sean hinduistas o sean budistas, son de cuño gnóstico totalmente. Las ideas panteístas, que incluso han envenenado la espiritualidad cristiana de los últimos tiempos y que incluso como veremos se han introducido en la Nouvelle teología a partir de la segunda mitad del siglo, del siglo xx de la Nouvelle teología católica eso también lleva trazas consigo de gnosticismo todo esto es la gnosis rediviva y en acción en nuestros días por lo tanto hablamos de un tema de actualidad como ese río hemos dicho que vuelve ¿Eh? que vuelve a resurgir de nuevo a cada momento de la historia. La masonería misma, de la que tanto hablamos en este canal, es el vehículo que el gnosticismo ha utilizado en los últimos 300 años para hacer su labor destructora y construir el mundo según esa cosmovisión de la que hablábamos, esa nueva metafísica. Gnosis viene del griego y significa conocimiento, esto quiere decir gnosis, y se atribuye a una ciencia o conocimiento salvífico, pero oculto, primordial, arcano, una sabiduría superior de los misterios de la, de la religión. ¿eh? Pues bien, no hay que confundir, vamos a empezar por decir algo que es importante, no confundir... Eh, gnosticismo con agnosticismo. ¿eh? Este, segundo, este segundo término está definiendo la postura intelectual agnosticismo que afirma que no se puede conocer con certeza la existencia de Dios. ¿eh? Es la negación del conocimiento de Dios, por lo tanto. En cambio, gnosticismo, que es de lo que hablamos aquí, nos dice todo lo contrario. Nos dice, sí, el hombre puede alcanzar un conocimiento de los misterios ¿eh? de los misterios de Dios de los misterios de la existencia pero vamos a ver cómo y ahí está el error ¿Mm? bien por qué porque sinosis significa conocimiento qué peligro puede haber para la fe en el conocimiento podríamos preguntarnos ¿Mm? bien es importante que nos demos cuenta desde el principio que no hablamos de cualquier clase de conocimiento cuando hablamos de la gnosis, sino que hablamos de una intuición mística, experiencial, que no viene de la enseñanza ni del estudio, que es el medio por el cual conocemos normalmente, tampoco de la revelación divina en las cosas que se refieren a Dios. El saber gnóstico no es la ciencia en el sentido usual, y tampoco es la revelación, que hemos recibido los cristianos, sino que es una ciencia o iluminación especial superior que reciben solo unos pocos iniciados. Un conocimiento secreto, oculto, esotérico, ¿eh? apto solo pa para unos pocos escogidos. Esto sería la gnosis. ¿Mm? Es, fijaos, una vez más, la soberbia pretensión de poseer una sabiduría secreta es lo que se ha llamado la tradición secreta, ¿eh? y que ha sido transmitida, pretenden ellos, de forma esotérica oculta en cada generación, solo a unos pocos iniciados. Esta tradición secreta la han considerado propiedad suya, los cabalistas, los rosacruces, los masones, la teosofía. Hoy en día las sectas de todo tipo y las mil ramificaciones de la nueva era, ¿eh? todas esas sociedades secretas han pretendido ostentar esta sabiduría, esta tradición secreta, este conocimiento, este conocimiento iniciático y esotérico. Las religiones van a decir los gnósticos, fijaos, las religiones poseerían parte de esa verdad pero ya oscurecida y desvirtuada, sobre todo porque se han institucionalizado. ¿Eh? Los cristianos gnósticos, que también veremos cómo hay cristianos gnósticos, por ejemplo, consideran que ellos son los neumáticos, es decir, los tocados por el espíritu. ¿Eh? En cambio, los otros pobres cristianos siguen a la Iglesia y son como niños a los que se les explican las verdades en parábolas eh, y que no pueden asimilar nada más. Les basta con los dogmas y con las tradiciones católicas, nos dicen, que son sólo como una sombra, que no tocan ni de lejos los verdaderos misterios ocultos. ¿eh? Es decir, esos dogmas, esa enseñanza de la Iglesia oculta más que desvela, nos dicen los gnósticos. Ellos tienen el conocimiento verdadero, propio sólo de unos elegidos. Este conocimiento gnóstico, se opone, por lo tanto, a la fe. No la necesita la fe. No necesita el gnóstico ser salvado. Encuentra en sí la salvación, en el conocimiento que él acaba descubriendo en su interior por medio de la iniciación y de la iluminación. Fijaos que la gnosis es tremendamente antropocéntrica ¿eh? y pelagiana, además. Es una autosalvación. Hablamos pues de un conocimiento que no llega por revelación ni por la enseñanza de la Iglesia que transmite el depósito de la fe, sino que yo encuentro en mí mismo, oculto en mi interior, y que hay que descubrir y que hay que potenciar. La gran tentación del hombre de todos los tiempos siempre ha sido esta, ha sido equipararse a Dios. Y eso desde el primer momento. Eriti ¿eh? sicut di, seréis como dioses, queriendo con, con el propio saber humano desbancar la revelación y probar que el hombre se basta a sí mismo, que no necesita ser salvado. Recordad Génesis 3, la narración del pecado original. Dios le dice a Adán y Eva que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. La promesa tentador, tentadora de la serpiente es clara, seréis como dioses, es decir, el conocimiento os pondrá por encima de Dios y decidiréis vosotros lo que es el bien y el mal. Esta es la tentación del gnóstico, la misma tentación del propio conocimiento alejándose de la revelación de la salvación de Dios. Recuerda otro de esos momentos gnósticos de la historia, el sapere aude de la Ilustración, ¿no? Ese atrévete, atrévete a saber a buscar en ti por medio de tu razón solo la verdad. Ya no necesitamos maestros, por nuestra propia razón podemos conocer. Es la pretendida madurez del ser humano que se deshace, y esto va a pasar en la ilustración, que va a ser uno de esos momentos verdaderamente gnósticos de la historia, ¿eh? cuando el hombre se deshace de todo tutelaje, de toda autoridad, de toda revelación, de todo prejuicio, de toda tradición. Estos grupos gnósticos, por lo tanto, rechazan cualquier autoridad, y evidentemente la de la Iglesia. Tanto de la revelación como de la tradición, ¿eh? ya que conocen por ellos mismos sin necesidad de mediadores. Recuerda mucho esas teorías hoy en día muy orientalistas, el tercer ojo del hinduismo, ¿no? ¿Eh? O los mayores niveles de conciencia por medio de la meditación y del yoga, ¿eh? a través de las sustancias psicoactivas, de la ayahuasca, ¿no? que nos proporciona el chamán, a través de las técnicas adivinatorias, de la mancia, ¿eh? de las mancias diferentes, los conocimientos ocultos que el hombre puede alcanzar él solo. ¿eh? La salvación viene del conocimiento de la divinidad, ¿eh? pero no por su revelación, ¿eh? sino por intuición mística, ¿eh? por un conocimiento esotérico, por un ascenso hacia ella, por medio también, eh, atención, de las operaciones teúrgicas, es decir, de la práctica de la magia. Todo ello se hace mística individualmente, porque la gnosis es muy individualista. Cada persona tiene acceso directo a la divinidad, divinidad y hace su propio camino. Por otra parte, esta gnosis de la que hablamos está restringida, fijaos, a unos pocos elegidos. Por eso es esotérica. Es ¿Eh? para unos pocos, para unos iniciados. ¿eh? Es elitista. Es una filosofía superior, pretende ser, que contiene todos los conocimientos sagrados. Una filosofía secreta y esotérica, una pretendida tradición secreta que desde el principio se ha venido transmitiendo solo a los iniciados en diferentes grupos de elegidos a lo largo de la historia, en diferentes sectas secretas. Hay que apuntar que ciertamente nosotros cristianos podemos afirmar que existe una gnosis, una gnosis verdadera, un conocimiento verdadero, ¿eh? por ser el conocimiento profundo de los misterios de Dios. ¿eh? Y esto viene por la fe cristiana, viene por la revelación y por la gracia. ¿eh? Hay un conocimiento cristiano, que es la verdad, que es Cristo, un evangelio, una buena nueva. ¿Mm? Dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Padre y a tu Hijo Jesucristo, Juan en el capítulo 17. Pero no nos referimos a eso aquí, ya que esta verdad ¿eh? revelada es accesible a todos los que se acerquen a la revelación ¿eh? y la gracia cristiana. ¿eh? No es secreta la enseñanza cristiana, al contrario, ¿eh? no es esotérica, sino que es exotérica, es decir, ¿eh? se predica a todos los hombres. Para que todos se salven. ¿eh? Ha sido revelada para que todos la conozcan. El cristianismo no es esotérico, es exotérico. Jesús dice a sus discípulos que prediquen a todos los hombres, no solo a un grupo de iniciados, unas doctrinas particulares y secretas. Te doy gracias, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre. Así te ha parecido mejor. Mateo 11:25. En el cristianismo también hay una iniciación, pero de carácter sacramental y abierta, exotérica, a todos los que quieran salvarse. No se restringe a los que tienen un conocimiento oculto, es para todos los hombres. Jesús lo apunta, lo que os he dicho al oído, proclamadlo desde la azotea. La fe cristiana ¿eh? se propone a todos los hombres. ¿Mm? No hay nada oculto que no llegue a saberse, dice Jesús. Y en Mateo 28, ¿eh? el mandato, id y enseñad a todas las naciones, ¿eh? a todos los pueblos, a todos los hombres, no a grupos de elegidos, de iluminados. ¿eh? Estamos llamados a dar a conocer el Evangelio, esta gnosis buena, esta gnosis salvadora, este conocimiento, esta verdad que es Cristo a todos no a unos pocos iniciados. La gnosis, la gnosis falsa, esa gnosis envenenada, solo pretende dar conocimiento y no cambia vidas. No te habla del pecado, ni de la conversión, ni de la redención, ni del valor de la sangre de Cristo, sino de la iluminación, de la iniciación personal, eh, autónoma. Vivías en el error, en la oscuridad, es verdad, pero ahora ha sido iluminado esto lo vemos en algunos autores incluso católicos cuando leemos a un anthony de melo aquel autor jesuita indio vemos estos errores gnósticos habla continuamente de la iluminación el padre nelson medina eh, fray nelson medina eh, sacerdote dominico que en las redes hace una labor impresionante de catequesis, tiene precisamente en su canal eh, varias eh, conferencias dedicadas al tema de la gnosis que recomiendo mucho. ¿no? Y él dice que allí donde no se habla de la carne de Cristo, sino que hay solo espiritualismo vago y difuso, allí, allí con toda seguridad tenemos a la gnosis. Él cita, por ejemplo, a San Ireneo de León. Caro cardo, caro cardo salutis, ¿eh? la carne es el quicio de la salvación, decía San Ireneo. Allí donde se le resta importancia al sacrificio de Cristo, allí hay gnosis. ¿Mm? Allí donde todo es espiritualismo oriental, allí hay gnosis. Allí donde la presencia eucarística de Cristo no cuenta, ahí tenemos la gnosis, aunque te hablen de Cristo, insiste Fray Nelson. Algunas de estas corrientes gnósticas, y acabo ya, se mimetizaron con el cristianismo, lo veremos también. Por ejemplo, en las herejías arrianas o en el maniqueísmo. Por eso, por gnosticismo, en la historia de los errores y de las herejías, entendemos ese movimiento ese movimiento herético nacido en el siglo I entre algunas sectas judías y entre otras también cristianas, pero sus raíces y sus presupuestos son anteriores y vienen de la antigüedad. En el próximo capítulo vamos a explicar lo que es la tradición secreta, esa pretendida tradición que los gnósticos que los gnósticos dicen poseer. Eso en el segundo capítulo de esta serie sobre el gnosticismo. En la tercera estudiaremos los orígenes más antiguos eh, en las religiones paganas antiguas de las trazas fundamentales del pensamiento y de las doctrinas gnósticas.